Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. En la última misión estábamos tratando de llegar a donde estaba una persona mayor, si no me recuerdo, para intentar reclutarla para la causa. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Básicamente me acerqué a donde está el punto donde vamos y se llama La Historia de Lady Masako. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, tenemos aquí algunos upgrades. Bueno, vamos a ir trabajando poco. Y vamos a encontrar. La finca del clan Adachi. Masako debería estar aquí. ¡Señora Masako! ¡Soy Jin Sakai! Alguien entró por la fuerza. Sangre. ¿Alguien sobrevivió? Una naginata de las mujeres del clan Adachi defendieron a su familia. Intentaban escapar. Pasaron a los niños por la ventana. Saquearon. No hay señales de violencia. Encontramos. ¿Dónde está la señora Masako? Dime dónde está. ¿Estos quiénes eran? No son mongoles, ni bandidos. Necesito saber qué pasó aquí. ¿Quiénes serán? Si hubo sobrevivientes, huyeron a caballo. Revisaré los establos. Establos vacíos. Se llevaron los caballos. Ok, entonces hay que seguirlos, ¿no? Me imagino. Huellas de caballo. Alguien huyó de la finca. Dejó un rastro. Ok, pues vamos a tener que seguirlo. Fuera. Ah, no, son las mismas veces. Ok, vamos a regresar. Avancemos. Arqueros que seguían al jinete. Un jinete muy hábil. Supo confundir al enemigo. Ahora.
un caballo muerto. Pertenecía al clan Adachi. Murió hace días. Señora Masako, soy yo. Jin Sakai. Ya se me conoce. Dicen que ningún samurái escapó de Komoda. ¿Mi esposo? ¿No? El señor Adachi murió como un guerrero, defendiendo nuestro hogar. Fue el que mató con... Nuestro hogar. Con el sake, ¿no? Con el que quemó. ¿Qué haces aquí? El clan mongol capturó al señor Shimura. Con la ayuda de tu clan, podemos salvar a mi tío y vengar a tus hombres. El clan Adachi murió. Masacrado por su propia gente. Traidores. ¿Por qué matar a sus propios defensores? Pretendo averiguarlo. Te acompaño. No. No dejes de lado tus asuntos por los míos. Las familias de los samuráis son asunto mío. Sé bien cómo se siente ser el último de un clan. No puedo ser responsable de tu muerte. No lo serás. Ven conmigo. La historia de Lady Masako. Luché contra hombres en tu finca. Querían terminar lo que empezaron. Los asesinos vinieron la noche en que mi esposo y mis hijos se enfrentaron a los mongoles. Mi hermana huyó con los niños. Yo luché contra los atacantes con mis nueras. Eran demasiados. Y fui la única que quedó. Así terminó todo en Komoda. Nada terminó para mí. Las enterré aquí. Con el resto de nuestra familia. Intenté salvarlas, pero los asesinos las atraparon en el camino y las mataron. Mi hermana, mis nietos, hasta la pequeña Natsu. Recién nacida. No pude hacer más que enterrarla con su madre. Esto jamás debió suceder. Mi hermana debería estar enterrada con su marido en el norte. Pero al menos está con su familia. Iremos al Templo Dorado. Lamento que hayas vivido esto sola. No estoy sola. Los asesinos están vivos. Pagarán por lo que hicieron. Cada segundo que los asesinos andan libres es una deshonra. No puedes culparte. Pero mi deber... es castigarlos. Tendrás que entrar sin mí. Busca al monje llamado Sōgen y cuéntale el destino del clan Adachi. ¿Qué estás tramando, Masako? Ayuda a una viuda de luto. Habla con Sōgen y busca a la armera. Está reparando algo para mí. Quiero que sea tuyo. Lo haré. Gracias. T-
Te esperaré al otro lado del templo. Señor Sakai, es un honor. ¿Tú estás a cargo aquí? Me considero un sirviente, mi señor. Por favor, llámeme Yunxin. Armé un refugio para el pueblo en este templo. Avisaré a los demás. Si el viaje es muy largo, hay campamentos cerca de Ariake. Les envío toda la comida que puedo. Es bueno saberlo. Busco a uno de tus compañeros, un monje llamado Sogen. Creo que está limpiando los pisos del templo. Gracias, Yunxin. Eres muy generoso. Una hermosa noche, señor Sakai. ¿Eres Sogen? El mismo. Sí. Soy Sakai. ¿Un samurái? Vivo. Traigo un mensaje de la señora Masako. El clan Adachi fue atacado. Es la única sobreviviente. Los mongoles. Traidores. Nuestra propia gente. Qué espanto. ¿Ha pasado alguien sospechoso por el templo? ¿Un grupo armado? No que yo haya visto, pero mis deberes me mantienen muy ocupado. Dígale a la señora Masako que puede refugiarse aquí. Gracias por su tiempo. No hay de qué. Debo encontrar a la armera. ¡Mi señor! ¡Lo logró! Permítame reforzar su armadura, mi señor. La señora Masako me envió. Dice que estás reparando algo que yo debo tener. La armadura es una de las mejores con las que trabajé. La traeré. Le queda perfecta, mi señor. La calidad es incomparable. Le será muy útil, pero si algo no le gusta, puedo hacerle cambios. Solo necesito los materiales indicados. Gracias. Me honra con su confianza, señor. Tienes la armadura. Me queda bien. Era de mi hijo mayor, Shige Sato. Es un honor. Hablé con el monje. ¿Qué dijo Sogen? Te ofrece refugio en su templo. Para que me encuentren los asesinos de mi familia. Debemos irnos. ¿Crees que Sogen está detrás de la masacre? Visitó mi hogar justo antes que los asesinos. Ese infeliz era su espía. Eso no prueba que sea culpable. No, pero desconfío de él. Sogen llegó de Kamiagata a principios del otoño. Cuando supimos que los mongoles pensaban invadir. Para destruir mi clan se requirió planificación y precisión. Y una guerra para cubrir la traición. Okay. Tendrá que morir entonces. ¿Dónde está ese monje? Ahí está Sogen. Va con mucha prisa. Maestro, sigamos al lobo a su guarida. No lo sé. Por favor, tenemos hambre. Podemos bajar por aquí.
Me enviaste a asustar al monje. Sabía que entraría en pánico y cometería un error. Ahora nos lleva hacia sus amigos. Quédate cerca. No deben vernos. Te vea. La vieja posada. Acerquémonos. Por aquí. Masako está viva y le acompaña un samurái. Debe ser el que mató a nuestros hombres. Idiotas. Ahora saben que soy parte de esto. ¡Encuéntrenlos! Baja la voz. Voy a entrar. No vuelvan hasta matarlos. Esos hombres masacraron a mi familia. Deja al monje. Que muera el resto. ¡Enfréntenme! Ugh!
¿Me buscaban? ¡Por el clan Adachi! ¡Ah! ¡Vamos a jugar por eso! No puedes huir, Sogen. Ah, vas a morir. Destruiste el clan Adachi. Solo fui el mensajero. ¿De quién? El conocimiento no alivia el sufrimiento. Tú no conoces el sufrimiento. Masako. Enterré a mi familia uno por uno. Me llevó días. Pero a ti te dejaré. A merced de los lobos. Lo necesitamos vivo. Que nos diga a quién sirve. Nuestro mundo ha cambiado. Necesitamos hombres de visión. Y a los estorbos. Hay que eliminarlos. ¡Eran niños!
¡Masako! Nunca iba a hablar. Aún necesitamos información. Debe haber algo que podamos usar. Busca afuera. Déjame este lugar a mí. Vuelve cuando termines. Nombres y un símbolo. Quizás Masako los conozca. Todo muy obvio que son todos los miembros de algún clan o alguna cosa que llevas. ¿Encontraste algo? Obviamente, Masako. Una lista de nombres y el símbolo de un clan. Estos hombres llevaban el mismo símbolo. Nunca lo había visto. Un clan rival que quiere tomar el control. Debemos detenerlos. Lo haré. No puedes sola. Cuando mi tío se entere, no descansará hasta que los traidores paguen por lo que hicieron. Ayúdame y acabaremos con todos los que te hirieron. Juntos. Cuando me necesites para rescatar a tu tío, estaré ahí. Gracias, señora Masako. Hasta entonces, tengo más por hacer. Sí, tenemos un nuevo aliado entonces. Aquí termina esta misión. Vamos a continuarlo en una siguiente transmisión. Suscríbanse, comentarios, likes, etcétera, lo que necesiten. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.